Vi y Caitlyn están encadenadas con sus cabezas cubiertas. Kate está molesta con ella porque no le reveló la identidad de su hermana. Y Vi le reprocha que ella no le contó sus verdaderas intenciones sobre la gema. Un matón se lleva a Vi. El líder se saca la máscara y para sorpresa de Vi y la audiencia es Echo. Él le pregunta sobre la gema Hextech, sospechando de Vi. Ella le dice que no tiene idea qué es eso. Él le pregunta si trabaja para Silco o alguien de Piltover. Ambos discuten, pero ella se libera y lo abraza y le dice que lo extrañó. Echo lagrimea recordando el pasado. Este paralelismo me pareció hermoso. Echo le muestra el lugar que construyó en estos años. Una hermosa guarida en donde tienen un árbol gigante y hay una pequeña comunidad. Echo le dice a Vi que cuando Vander murió, Silco inundó las calles de Shimmer. Ellos levantaron esta guarida para escapar de la corrupción y el peligro de las calles del Shimmer. Echo hizo todo lo que pudo y les dio un hogar a los rotos, adictos y a los que quieren sobrevivir. También hicieron un mural en donde recuerdan a los que perdieron. Ahí están Vander, Benzo, Clagor, Milo, Powder y Vi. Además, insisten que Powder se fue y que ahora es Jinx quien trabaja para Silco y es irrecuperable. Vi cree que aún puede recuperarla. Echo libera a Caitlyn y le dice que le va a permitir volver a Piltover porque Vi le dijo que puede confiar en ella. Caitlyn y Echo discuten sobre el enfrentamiento entre ambas ciudades. Echo le dice que los vigilantes los cazan como animales porque Silco les paga para hacerlo. Kate se niega a creerlo y le pide que le permita devolver la gema. Echo cree poder usarla para vencer a Silco, pero ella le explica que eso no resolvería nada, que el ciclo de la violencia no terminaría nunca. La ciudad necesita sanar y se ofrece a ayudarlo, y le propone llevarle la gema a Jace. Echo finalmente acepta con la condición de que sea él quien entregue la gema. Victor le cuenta a Singed sobre el núcleo y le pide consejos. Singed le sugiere que cambie las plantas en sus pruebas e insiste en que pruebe con otro sujeto. Le muestra una variante del Shimmer que debería poder ayudarlo a soportar una transición violenta. Él le advierte que, si Victor toma este camino, los demás lo van a despreciar. Jace está forjando un martillo como los de su familia, solo que es un martillo Hextech. Aparece Medarda. Él le muestra el explosivo que le dio Marcus. Además, Jace se muestra afectado por traicionar a Heimer. Y ella le promete que lo va a ayudar. El problema acá es que ese no era el trabajo inicial, sino salvar vidas. Jace comienza a transitar un camino diferente, enceguecido por la política. En el puente, Victor es retenido, ya que no puede volver a Piltover gracias a la seguridad que puso Marcus. Es Jace quien va a buscarlo. Victor no puede creer que él fue quien ordenó el bloqueo. Jace le dice que lo hizo porque la gente de la ciudad suburbana es peligrosa. Victor le remarca que él viene de ese lado. Los amigos se están separando cada vez más. Desde la multitud, alguien arroja una granada incendiaria. El ambiente se caldea cada vez más y las tensiones entre ambas ciudades están por llegar a un punto límite. En el laboratorio, Jace, Victor y Medarda hablan del explosivo. Mel sugiere que es momento de armarse y contraatacar, ya que no saben si en la ciudad suburbana lograron convertir a la gema en un arma. Victor se niega rotundamente, diciendo que no crearon Hextech para eso. Medarda le dice a Jace que es su decisión. Pese a la negativa de Victor, Jace intenta pensar y considerarlo. Más tarde, Victor se inyecta el Shimmer que le dio Singed, se corta la mano y hace contacto con el núcleo. Jinx vuelve a su laboratorio. Herida física y mentalmente, trata de curar sus heridas mientras las voces en su cabeza son cada vez más difíciles de callar. Tratando de acordarse el nombre de la vigilante que acompañaba a Vi, conversa con sus voces y de pronto recuerda. Caitlyn. Silco tiene que afrontar una reunión con los Quimobarones, quienes son criminales poderosos de Zaun, que le reclaman a Silco por los eventos sucedidos. Como las fronteras ahora están cerradas, ellos no pueden comercializar y están perdiendo dinero. Todos le recriminan qué es lo que va a hacer para arreglar este desastre. Demostrando que nadie lo puede amenazar, Silco los empieza a sofocar con un gas tóxico de las minas de Zaun. Todos tosen y demuestran no poder respirar. Al final, Silco muestra algo de piedad y les deja una máscara para que puedan respirar, pero esta amenaza sirve para recordarles que no deben olvidarse con quién están tratando. La perturbadora relación entre padre e hija se empieza a quebrar cuando Jinx confronta a Silco por haberle mentido sobre Vi todo este tiempo. Al principio, ella le clava la aguja en su rostro repetidas veces, mostrándole su enojo por la mentira. Pero Silco logra manipularla, diciéndole que Vi la abandonó
y fue él quien le dio un hogar. Le dice que la necesita más que nunca y le pide que termine el arma. Ella, llorando, se deja convencer por sus palabras. Le cura el ojo y desaparece. Esta escena es muy triste. Nos sentimos mal al ver a una chica que quedó tan desprotegida. Su psiqui frágil quedó sometida a la manipulación que otro ser, también bastante enfermo y oscuro, usó todos sus traumas para convertirla en un arma a su favor. De camino a Piltover, Echo, Vi y Caitlin caminan por el puente. Vi duda y se para en seco. Les cuenta que no puede dejar ir a Powder. Echo insiste en que no va a cambiar, pero Vi dice que tiene que intentarlo. Echo acepta y la abraza. Ese abrazo se siente como dos hermanos despidiéndose. Mientras lo abraza, Vi mira a Caitlin, quien va a abrazarla también. Este abrazo es sentido, romántico y está hermosamente expresado. Son dos personas preocupándose por el bienestar de la otra. Jinx está en lo alto observando, tratando de convencerse de que su hermana no va a abandonarla. Pero sus voces discrepan. Vi regresa y desaparece en la espesa niebla. Echo y Caitlin siguen, pero son interceptados por Marcus y los vigilantes. Caitlin le dice que tienen pruebas de que Silco está detrás de todo. Marcus no tiene salida. Si los deja pasar, su secreto será expuesto y todo el mundo sabrá el traidor que es. Pero si los mata, de todas maneras, tendrá la sangre de la hija de un miembro del consejo en sus manos. No hay victoria de ninguna manera para Marcus. Echo muestra la gema y automáticamente Marcus le dispara. Toma el recipiente con la gema y apunta a Caitlin. Al escuchar el disparo, Vi vuelve corriendo hacia ellos. Jinx pierde la cabeza cuando ve que su hermana regresa. Tras Vi, miles de Firelights aparecen volando. Marcus duda en jalar el gatillo y es en ese momento que el invento de Jinx se posa sobre su arma y explota. La explosión es letal. Echo está tendido en el suelo, pero vemos que la bala impactó en su armadura. Jinx aparece en el medio de la niebla y se acerca tarareando la canción que cantaba en la apertura del primer episodio. Esto puede significar una venganza directa de Jinx hacia los vigilantes. Caitlin, herida, trata de recomponerse. Marcus muere sin completar una oración. Vi llega a Kate, también Jinx, que toma la gema y se para enfrente de ambas. Jinx ve a Kate como a un demonio. Pierde la cabeza y comienza a dispararles como loca a ambas. De en medio de la sombra aparece Echo, quien golpea a Jinx y le quita su metralleta y la gema. Él se la da a Caitlin y les dice que corran. Esta posiblemente sea la mejor escena de Arcane. Echo versus Jinx, en un combate que estará lleno de simbolismos. Él saca su reloj y comienza a balancearlo, marcando el timing de la canción que empieza a sonar. Jinx se ríe, ella entiende de qué va esto. El paso del reloj en el plano de Jinx simboliza el paso del tiempo y del monstruo en el que se convirtió. Los vemos de pequeños y Echo activa el reloj. En una animación en 2D nos intercalan un montaje de este juego de paintball que ambos jugaban de pequeños y la batalla de verdad que están teniendo de adultos. Los dos recuerdan sus juegos cuando eran niños. En el juego, Powder dispara 4 balas y la cuarta es la que le da en el pecho a Echo. Victoria para ella. El reloj vuelve a marcar y regresamos a la realidad. Al presente. Jinx dispara. 1, 2, 3 disparos. Y Echo los esquiva. No puede disparar el cuarto antes de que él la golpee. Echo esta vez fue más rápido. De repente, la escena se congela un instante. Él la mira sorprendido y detiene su golpe. Ella lo mira con la misma expresión que tenía Powder. Recordemos el color de los ojos. De pequeña, Powder tenía ojos grises. De adulta, color azul brillante como las piedras Hextech. En esta escena, Jinx tiene los ojos grises, simbolizando que es Powder quien mira a Echo en este momento. Echo, quien no paraba de decirle a Vi que Jinx era irrecuperable, está viendo a su amiga de la infancia, a Powder. Jinx, cansada de tanto dolor y sufrimiento, activa una granada y se inmola. El plano final del capítulo es Jinx tendida en el suelo y el reloj de Echo detenido en el tiempo. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom. Una joven Medarda observa el trono roto. Una guerrera aparece y le da consejos sobre el arte de ser un zorro y un lobo, astuto y fuerte. Esa guerrera es su madre. Mel habla de los planes de reformar el palacio y le presentan a la líder de la rebelión. Su madre le pregunta qué tienen que hacer con ella. Mel duda, pero insiste en que no va a causarles más problemas y que lo correcto sería quitarle sus posesiones y enviarla a las colonias lejanas. Su madre quiere asesinarla para tener que evitar matar a miles de personas después.
Mel quiere demostrar que son compasivos, pero la guerrera no duda y la decapita. En el presente, Mel se despierta en medio de la noche, teniendo una pesadilla, recordando este pasado. Una nueva persona llega a Piltover, y no es nada más ni nada menos que Ambessa Medarda. Mel no está muy contenta de recibirla, ya que su madre la desterró porque era muy blanda. Ella le cuenta que su hermano falleció y está ahí porque tiene interés en las armas que puede crear la tecnología Hextech. Dice que una guerra se acerca y que lo mejor es prepararse. Más tarde, Ambessa tiene una conversación con Jace, argumentando que el problema de Piltover es el consejo, ya que necesitan experiencia en guerras, y ella se ofrece para ayudar, teniendo y mostrando interés en el futuro Hextech. Vi lleva a Kate a un lugar seguro. Piensa en volver al puente, pero ve que es bloqueada por varios vigilantes. Kate se da cuenta de que la gema no está en el contenedor y que todo lo que pasó fue en vano. A la mañana, Vi y Caitlin llegan a la casa de los Kiroman. Ingresan por la ventana de la habitación de Caitlin, pero son sorprendidos por su madre, quien les apunta con un arma. Ella les presenta a Vi a sus padres y ellos le piden tener una conversación. Kate saca a la luz las atrocidades que Piltover decidió ignorar. Su madre entonces le dice que va a organizar una reunión con el consejo y que las dejará hablar ante ellos. En la habitación de Caitlin, ambas comparten uno de los momentos más tiernos de la serie en una escena en donde, si había dudas hasta acá de un posible romance, quedan despejadas. Vi abre su corazón y le cuenta cuando ella y Powder jugaban de pequeñas a ser monstruos, y si Powder se asustaba, Vi ahuyentaba a esos monstruos para protegerla, lamentándose de que cuando un monstruo de verdad apareció, ella escapó y dejó a su hermana. Vi se siente culpable por lo que le pasó a Powder. Caitlin le acaricia la mejilla y Vi sostiene su mano. Es impresionante cómo Arcane cuenta cosas sin decir una sola palabra. Es en este momento donde podemos confirmar el amor que ambas se tienen. Silco llega al puente y ve el cadáver de Marcus y también a Jinx. Silco la abraza y ve que ella sostiene la gema en su mano. Silco la levanta y se va. Desesperado, ingresa en el laboratorio de Singed con Jinx en sus brazos para intentar salvarla. Jinx está adolorida y sus heridas son muy graves. Silco insiste y no le importa forzar a Singed a salvarla. Singed inyecta con Shimmer a Jinx y ella agoniza de dolor. Mientras sufre, tiene visiones de Vi y Caitlin. Es una escena dura de ver por lo que significa. Jinx ha sufrido tanto y es difícil creer que su mente pueda recuperarse del trauma, tortura, culpa y angustia. En el capítulo anterior vimos por un instante a Heimer cruzando el río hacia Zaun. Al llegar se da cuenta de la triste situación de la gente, con la pobreza y la adicción azotándolos. Llega a los muelles y se encuentra con Echo herido. En el laboratorio, Víctor prueba los efectos de haber contactado con el núcleo. Su pie brilla de un tono morado. Tira su bastón y camina sin él, hasta que empieza a correr. Libertad. Al volver intenta darse otra inyección de Shimmer, pero se agotó. Su asistente, Sky Young, entra y lo ve haciendo contacto con el núcleo. Ella trata de sacarlo, pero es absorbida por el núcleo y se disuelve, convirtiéndose en cenizas. El núcleo volvió a mutar. El consejo debate qué hacer tras conocerse la traición de Marcus y la creciente violencia. Caitlin llega con Vi a la reunión. Kate comienza contando cómo Vi le mostró lo que es la vida en la ciudad suburbana. La gente está hambrienta, enferma y devastada por el Shimmer. Y que la gente vive con miedo por la corrupción liderada por Silco. Les revela a todos que lo que Silco quiere es que la ciudad suburbana se independice y sea conocida como la nación de Zaun. Jace pregunta si sabe quién fabricó la bomba. Es muy lindo ver cómo Caitlin responde que no y duda, por respeto hacia Vi, pero es Vi quien toma su mano y procede a contar la verdad, que se trata de Jinx y que ella tiene la gema. Jace propone entrar por la fuerza, pero Mel sugiere evitar la guerra hasta las últimas consecuencias, que es mejor buscar una solución diplomática. La mayoría de los miembros del consejo coinciden, pero Vi se para enfrente a ellos y les dice que es imposible negociar con Silco, que jamás se va a calmar porque los odia, odia al consejo y a todo lo que representan. Al no ser escuchada, Vi se va. Caitlin corre tras ella. Vi está abatida, pero Kate insiste en que pueden armar otro plan. Vi no está convencida. Los de arriba y los de abajo. Agua y aceite. Siempre fue así. What about us? Oil and water. Wasn't meant to be. You're just saying that. Forget me. Okay?
el dramatismo de la escena, las dos debajo de la lluvia, va yéndose. Jay se encuentra trabajando con su martillo cuando Vi aparece y le pregunta si quiere hacer que Silco pague por todo lo que hizo. Él le dice que sí, pero si el consejo no lo aprueba, no puede hacer nada, ya que no es un justiciero. Vi prueba el guantelete Hextech y le recuerda que de toda la gente viviendo en Piltover, él fue el único que Caitlyn confió. Vi le dice que la manera de detener a Silco es cortando sus fábricas de Shimmer para que así la gente se vuelva en su contra. De nuevo en Zaun, los vigilantes guiados por Jace ingresan a una fábrica de Shimmer y arrestan a los trabajadores, pero un niño logra activar la alarma. Criaturas superhumanas mejoradas con Shimmer despiertan y comienzan a matar a los vigilantes. Jace queda solo y es rodeado, pero aparece Vi usando los guantes. Se desata una batalla entre Hextech versus Shimmer. Jace dispara a su alrededor abatiendo a varias criaturas hasta que dispara a un niño. Jace ve como el niño da su último aliento y no puede creer que muchos de los trabajadores son niños. En su casa, Caitlyn piensa en Vi en una escena elevada por unos violines que dramatizan esta despedida debajo de la lluvia que tuvieron. Pero en el espejo de su baño, Caitlyn nota el símbolo de Jinx escrito. Y así termina el capítulo. Jace cierra los ojos del niño fallecido y está muy afectado. Vi le dice que no tenía opción y que todavía tienen mucho por hacer. Él le dice que ya fue suficiente, que ahora es parte de esto. Vi enojada le dice que siempre fue parte de esto, ya que un chico muerto es solo uno más de los miles que fallecen gracias a Silco y a gente como él que elige mirar un costado. Jace insiste en que no va a hacer nada más, pero Vi aún no ha terminado. Por un momento se enfrentan, pero él decide alejarse y dejarle los guantes. Antes de irse, Jace le dice que no va a poder hacerlo sola. Vi golpea el tanque que contiene Shimmer. Sevika y Silco inspeccionan el lugar. El niño fallecido es hijo de una de las Quimovarones, quien está enfurecida con Silco por encargarle a Jinx que se ocupara de la situación cuando claramente se ha salido todo de control. Víctor está muy afectado por lo que sucedió con Sky. Lee sus notas y al enterarse de cómo ella se sentía inspirada por él, se da cuenta de que perdió el objetivo inicial, su propósito, y entró en un camino de donde ya no hay vuelta atrás. Trata de destruir el núcleo, pero duda. El núcleo brilla y lo tumba. Estableciendo un paralelismo directo con el segundo capítulo, Víctor intenta suicidarse y es Jace quien le pregunta exactamente lo mismo y le impide saltar, tal como Víctor lo hizo con él unos años atrás. Ambos conversan, dos hombres con miedo que se perdieron en el camino en busca de un mejor futuro. Ambos volaron demasiado cerca del sol. Víctor le pide a Jace que destruya el núcleo Hex. Cansada de su madre, Mel le dice que se vaya de Piltover. Ella le cuenta que el hombre que asesinó a su hermano no va a parar y que es inminente una guerra, por eso deben preparar el arma Hextech cuanto antes. Mel le recrimina el hecho de haberla desterrado, y Ambessa le confiesa que lo hizo porque su hija la hacía ver débil, siempre pensando en el bien familiar. Finalmente le ofrece volver a Noxus, su hogar. El personaje de Mel es quizás uno de los más turbios de la serie en términos de que es difícil darse cuenta qué es lo que verdaderamente desea, pero viéndola confrontar a su madre y preocupada por Piltover y Jace, nos hace pensar que realmente tiene sentimientos por él y el bienestar de la ciudad. Sevika y los Quimovarones ingresan a la oficina de Silco. Las tensiones aumentan. Finn, uno de ellos, le dice a Silco que lo admira, pero que ya está viejo y perdiendo poder. Silco habla sobre la lealtad mientras Sevika prepara su cuchilla tras él. Ella corta el aire, pero su cuchilla mata a Finn. Silco recibe una carta de Jace. Ambos se encuentran para negociar, dos líderes de mundos diferentes que tienen razones para matarse mutuamente. ¿Pueden confiar en el otro o se van a traicionar? Jace accede a negociar con él, ya que quiere evitar una guerra. Silco tiene demandas para que Piltover le permita construir su nación de Zaun. Para eso, Jace quiere que Silco termine con la producción de Shimmer, devuelva la gema y, sobre todo, que Jinx pague por todo lo que hizo. Cuando Jace se reúne con el consejo, les dice que ellos no están capacitados para gobernar la ciudad suburbana y que sus miembros tienen derecho a odiarlos. Les propone pactar la paz con Silco
y a cambio de declarar a Saun una nación libre. Y como creyendo que su poder es absoluto, todos los miembros del consejo pierden la cabeza. No quieren que esto suceda. Esto no va a terminar bien. Más tarde, Arcane nos marca un paralelismo una vez más, y es cuando Silco conversa con una estatua de Vander. Como si el karma divino actuara, Silco reflexiona sobre estar tan cerca de alcanzar lo que siempre soñó, lo que Vander siempre tuvo tanto tiempo, y cómo no pudo actuar por proteger a sus hijas. Él mismo se lo cuestiona. ¿Hay ruina peor que una hija? Dando a entender que entregar a Jinx es la llave para obtener la nación de Saun. Todo lo que luchó por ello, y ahora por fin entiende lo que es priorizar a una hija. Y vemos que Jinx estaba ahí escuchando cómo él está dudando en entregarla. Echo lleva a Heimer a la guarida del árbol. El profesor está sorprendido del rápido progreso de la gente ahí. Bai entra al bar. Todos se alarman. Sevika los echa para enfrentarse cara a cara. De nuevo, Hextech versus Shimmer. Azul versus Púrpura. La animación 3D es una belleza total. El enfrentamiento es frenético. Sevika revoleando una silla. Puños por todos lados. Bai tomándose un whisky en un momento de descanso. Sevika pasa a dominar la batalla cuando utiliza su cuchilla y termina tumbando a Bai. Ahí, ella recuerda a Vander, quien le dice que su hermana la necesita. Logra recuperarse y con un guante reanuda la batalla. Bai logra romper el brazo robótico de Sevika y la golpea contra las paredes, dejándola inconsciente. Bai golpea el piso y grita por Silco. Y mientras se recupera... ¡Bravo, sis! Bai se despierta y se encuentra atada a una silla en una habitación oscura. De fondo suena una música como si fuese una cajita musical, mientras Jinx le revela que Silco no fue quien la creó, sino Bai. Ver cómo se mueve en la oscuridad y el polvo, sumado a su ojo morado que brilla tapado por su cabello, dan un aspecto aterrador. Bai le dice que lo lamenta mucho, que nunca tuvo intención en dejarla. Jinx le dice que nunca la dejó de escuchar. En su cabeza, en susurros, su voz la empujaba y ella es la razón por la que sigue viva. Bai le explica que pasó hambre y frío en la prisión, y lo único que le hacía seguir adelante era la idea de volver a verla. Las luces se apagan. Are we still sisters? Nothing is ever going to change that. Jinx enciende las velas, iluminando una mesa y revelándonos que están en el lugar que les cambió la vida para siempre. Ese fatídico día en el almacén de Silco hace un par de años. Silco está sentado, atado y amordazado en el otro lado de la mesa. Además, también en la misma hay muñecos de Milo y Clagor. Una foto de Vander y su pipa vieja, y hasta el conejito que Bai le dio. El show lo dio todo mostrando la fracturada psiquis de Jinx a través de esta fiesta del horror del té. Las reacciones de Bai representan a la perfección a las de la audiencia, que no podemos evitar sentir tristeza y horror al mismo tiempo. Jinx le dice que falta una persona en la mesa. I paid your girlfriend a visit this morning. I made her a snack. No! Sheesh. I'm not that crazy. Por suerte, Caitlyn está viva, pero también atada y amordazada. Un detalle interesante es que justo antes de que Jinx se revelara el platillo, Bai, temiendo por Kate, la ve un segundo y es verla a Kate en la habitación del capítulo anterior. Arcane es una obra de arte en cada plano. Bai le pide que deje a Caitlyn fuera de esto. Hay dos sillas disponibles, una para Jinx y una para Powder. Jinx le entrega a Bai una pistola y le pide que envíe a Caitlyn afuera y así Powder puede volver. Bai se niega y por esto Jinx le apunta. Su hermana le dice que pueden escapar juntas, irse lejos y dejar todo esto atrás. Silco le pide la palabra y Jinx le quita la mordaza. Él grita que su nombre es Jinx, no Powder, y que Bai miente, que cuando se dé cuenta de que su hermana no es aquella niña, va a darle la espalda. Silco le dice a Jinx que los de arriba le ofrecieron todo. Independencia, un lugar en la mesa, todo a cambio de ella. Que todos los traicionan y que son ellos dos solos contra el mundo. Él le dice que ella es su hija y que nunca la abandonaría. En ese momento, Caitlyn se libera, toma la metralleta de Jinx y le apunta. Bai le pide que no le dispare a su hermana. Kate le dice que Powder hace muchísimo tiempo se fue. Jinx deja la pistola, pero con una velocidad superhumana, gracias al Shimmer, desarma y noquea a Caitlyn. Silco le pide que la mate. Desesperada, Bai le grita a Powder que despierte, que recuerde quién es,
que recuerde a Milo, Clagor, Vander y sus padres. En el medio del caos que sucede en la mente de Jinx, Silco se libera, toma la pistola y apunta a Vi. Jinx escucha la bala cargada y comienza a acribillar el lugar. I am the monster you created. Se da vuelta a la silla y es Silco el que recibió los disparos. Jinx está rota y le pide perdón desesperada. A Silco lo único que le importa es dejarle en claro que jamás la habría entregado por nada. Este momento es importante porque, aún así, siendo tan retorcido, los sentimientos de Silco hacia Jinx son reales. Además, ilumina al villano con una luz diferente. Su final es como el de Vander. Dio su vida por su hija. Silco fallece y Jinx, para esta altura, ya está completamente muerta por dentro. Sentándose en la silla de Jinx, dándose cuenta de que ella y su hermana han cambiado y que las cosas no volverán a ser como antes, empieza a sonar la canción What Could It Been tras ese plano poderosísimo. Powder está oficialmente muerta. Jinx toma la gema Hex y la instala en su arma. Está lista. Jinx sale al exterior y apunta al edificio más alto. Los miembros del consejo están reunidos votando a seguir la propuesta de Jace para independizar a Zaun y todos concuerdan. Ese edificio es el de la asamblea, donde la votación está sucediendo. Jinx dispara. El rayo azul cruza el cielo. Vi y Caitlyn observan. Se ve el grito desesperado de Kate. Ella está a punto de perder a su madre. El misil está por romper el vidrio de la asamblea, pero el capítulo termina abruptamente. Y así culmina la primera temporada de Arcane. Si el acto 1 y 2 habían sido fenomenales, el acto 3 trasciende más allá de una serie sobre League of Legends. Creo que se convirtió en una obra maestra de narración y desarrollo de personajes. Es una carta de amor a la animación y brinda un espectáculo visual sin precedentes. La banda sonora es estupenda y los actores de doblaje son uno mejor que otro. A mí me provocó millones de sentimientos y sensaciones y realmente se convirtió en una de mis series favoritas de todos los tiempos. Y estoy súper expectante por el estreno de la segunda temporada. Y bueno, llegamos al final de esta serie de videos analizando Arcane y cómo logró convertirse en un hito para la animación. Espero que te haya gustado. Fue un trabajo muy duro, pero disfruté muchísimo volver a ver esta serie y ponerme a escribir sobre ella. No te olvides de dejarme tu comentario y compartirme tu experiencia con Arcane. Voy a repetir la pregunta que hice en los dos primeros videos. ¿Qué momento de estos tres episodios de este último acto te gustó más? Sin dudas, yo me quedo con la pelea de Echo y Jinx, mi momento favorito de toda la serie. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para ganarle a ese algoritmo que domina la plataforma. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! Thank you. Come back anytime.